Muy buenas tardes a todos los seguidores de Ataque Directo Tercera División. Estamos en un nuevo capítulo con fecha 15 de septiembre del año 2021. Que digamos, a mi parecer, estamos en las cuatro estaciones del año. Porque veníamos con Nico, por Pedro Valdivia, todos los árboles secos. En la mañana hacían grados bajo cero, después hacen mucho calor. Estamos en fecha de primavera, entonces al final todos con alergias. Así que no, están todos locos. Así que... también saludar a todos los que están acá y recordar que un día como hoy del año 1986 se estrena el disco Pateando Piedra de Los Prisioneros, escrito principalmente por el genio de la música nacional Jorge González. Así que un abrazo para el genio. Y como es tradición de todos los miércoles, me encuentro con Nicolás Valenzuela. Nico, ¿cómo está usted? Buenas tardes, profesor. Feliz como siempre estar aquí como cada día miércoles. Un fin de semana bastante recargado, mucho fútbol. Por ahí un par de polémicas que vamos a estar comentando, así que feliz como siempre de estar aquí. Exactamente, y bueno, debiese presentar al poeta, pero no hemos sabido nada de él, así que si alguien sabe de poeta, nos puede informar, porque ya nos estamos entrando a preocupar de verdad, porque desapareció, se fue, claro. Así que no sé, Nico, usted no hablaba. Bueno, esto no pasaba desde que estábamos en la otra casa radial. Un par de veces pasó eso con Poeta. Esperemos que no le haya pasado nada, que no esté desmayado en su casa como le ha pasado antiguamente. Así que esperemos que esté con caña solamente. Claro. Sí, recordar que Poeta también, digamos, sufre de migrañas. Entonces esperemos que no haya tenido una migraña de esas inmovilizantes que sufre mucho. Bueno, también saludar a León en los controles como siempre y al director supremo de este programa, Wiz Coqueto, más conocido como Gonzalo Prieto, DJ Wick, que bueno, no lo hemos visto hace tiempo porque anda con sus trámites de Lautaro de Buin. Así que bueno, tenemos una fecha bastante interesante con resultados muy buenos para algunos equipos, muy malos para otros, pero vamos a comenzar, digamos, con una noticia que ya digamos, empezaron a su par de fechas empezaron a ver renuncias, los cortacabezas, y se concretó una nueva desvinculación, sí, del club municipal y cultural La Pintana Unida, con el cual el técnico Nelson Fuentes y Arnavik Figueroa dejaron de ser parte de la institución. Así que es un club ya que no tiene entrenador, queda sin cabeza. Bueno, otro de los clubes que se suma ya a la lista de clubes que quedan sin técnico. Es lamentable porque, bueno, los resultados no se les estaban dando. El campeonato te exige que sumes puntos lo más rápido posible porque... claramente sabemos que el último desciende, pero yo decía que era un cuadro de La Pintana que jugaba bien. A mi parecer no debería haber dado el paso al costado el profe. Quizás tuvo por ahí alguna desilusión con su proyecto, sí. Claro, con sus proyecciones, que él pensaba tener quizás más puntos a esta fecha, pero bueno, es lamentable y ahora sabes que ¿qué es lo que queda ahora para La Pintana? Porque, o sea, llega un nuevo técnico, otro estilo de juego quizás. Cambia el proceso y lamentablemente están con la urgencia de sumar puntos lo más rápido posible. Exactamente. Esperemos que al profesor Nelson y Arnavik, a los profesores, les vaya muy bien en sus nuevos proyectos y que próximamente puedan encontrar club para poder desarrollar toda su profesión de la manera que lo seguían haciendo. Así que un abrazo para ellos y continuamos porque hubo una polémica en el partido de Pilmahue. No, pero vamos primero con la... Sí, ahí está. Con el partido de Pilmahue que, como parece que los hinchas del equipo de Dota Schwager... se adelantaron al 18 de septiembre porque empezaron a hacer una tradición ancestral más conocida como el lanzamiento de Peñas Casos. Ah, qué y bonito. Agredieron a los hinchas, o sea, a los jugadores, perdón, del Club Deportivo Pilmahue mientras se dirigían al camarín, lanzando piedras a los jugadores, y todos saben lo que una piedra puede generar en una persona, no solamente en un jugador, si al final el jugador es persona. Entonces una piedra bien puesta le puede generar algún tipo de corte y en el peor de los casos quizás un tec cerrado o por qué no un tec abierto si es que la piedra es grande, digámoslo. Así que es una situación, digamos, lamentable porque esas cosas no pasan en Chile, digamos. O sea, gallo, o sea, esto pasa solamente pasa en Europa nomás esto, viejo. Como estamos acá, sí, po.
Bueno, es lamentable porque lo hicieron saber así en la página oficial de Pilmahue, que dice: partido finalizado en Coronel, empate 0-0, partido muy disputado bajo una intensa lluvia, final amargo donde nuestros volcánicos tuvieron que abandonar la cancha bajo agresiones de hinchas ubicados al costado del camarín lanzando piedras mientras nuestros jugadores pasaban. A seguir luchando, que esta batalla aún no termina. Vamos, Pilmahue. Es lamentable porque, bueno, voy a hacer un spoiler con lo que viene después. Claro. Es algo que se está haciendo recurrente en esa zona. Es lamentable porque estamos pidiendo hinchas de los estadios y lamentablemente, o sea, todavía no tenemos ni hinchas de los estadios y ya están pasando estos problemas fuera de la cancha. Entonces, es preocupante para lo que se nos viene aquí en adelante. Sí, no, bueno. Seguramente los hinchas de Lota Tracker vieron pasar a gente de verde y se confundieron con las piedras, así que claro. no vamos a entrar a eso, pero bueno, es lamentable que, situación. Es que pucha, Nico, yo estoy súper de acuerdo con lo que decís, porque en serio, ¿para eso querían volver al estadio? ¿Para eso quieren? Se supone que es una fiesta, se supone que es un espectáculo, se supone que porque tú amas el deporte. Entonces, ¿con qué fin? Y de nuevo, con la noticia que viene, con la de Ranco y Osorno. Está medio... ¿Para qué? Sí, está medio, digamos... Exaltado. León, no, medio el espíritu del... No lo veo exaltado, yo lo veo un poquito así como romántico, pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? Claro. sí, y bueno, continuamos con esta... vamos a partir con... Esta es la sección de lo extra futbolístico, digamos, para calentar motores respecto del análisis de la fecha. Y... bueno, en el partido entre Provincial Osorno y Provincial Ranco, que posteriormente vamos a hablar de este partido, que fue bastante bueno. Mira ahí, hubo una pelea al más estilo barra brava. Mira, vieron los puñetes, patadas, voleos, se están agarrando de lo lindo en medio de la carretera. Mira, qué bonito momento. Bueno, agradecer a Dieguito que sube todas estas cosas a su Facebook personal. Uno de repente no sabe lo que pasa y bueno, él por ahí anda también siempre escarbando entre lo que puede encontrar en las canchas. Claro, pero bueno, ahí podríamos ver que el compadre de Blanco no es muy bueno a los combos, sino le erra todo. Es que en serio, ¿con qué finalidad? Pues más encima le pegan a un cabro chico. Sin ánimo de caer en la burla, pero podríamos ver ahí un individuo que estaba golpeando con el paraguas. O sea, eso es demasiado sureño. Demasiado sureño. Es que creen que una con florete, así como una espada, así. Pegándole a niños chicos, que lata, la supuesta hinchada. Bueno, ahí no podemos determinar las edades, pero sí es un hecho, digamos, lamentablemente está el compadre que hoy uno de espalda el loro. Eso fue foul. Ahí va con el paraguas, mira. Toma. ¿Dónde está el árbitro? El Jedi. El Jedi. No, pero ahí claramente se nota que los que estaban peleando de izquierda a derecha estaban mucho más preparados por el tema corporal. Así que bueno, digno de la UFC esta pelea, de la WWE. Fue un Royal Rumble o fue una por el campeonato violento. Pero, insisto, estas cosas no pasan en Chile. No sé qué está pasando acá en este. Eso es del Chile que murió, digamos. Eso es del Chile que murió, así que... El Chile del pasado. Claro, pero bueno, fueron un par de peleas y una situación, digamos, de agresión a jugadores que, bueno, son lamentables, pero va de la mano también que hay un montón de situaciones que también va pasando que junta mucha pasión el fútbol, pero hay que tratar de tomarlo con mesura porque han habido casos importantes que uno supuestamente ya no veía, o sea... me acuerdo de esta típica imagen del Barty en la Garra Blanca que agarrando puñalada a otro, o también saludar a Walter de los de abajo, que en un partido en Ecuador recibe unos golpes de carabinero y después le termina significando la muerte por un tema cerebral. Uh-huh. Así que bueno, son cosas que uno espera que no pasen, pero muchas veces siguen pasando en las poblaciones. Se viene un superclásico y está bien, digamos, que es bueno que se visibilice para poder empezar a hacer conciencia respecto de eso y evitarlos a, digamos, futuro. Bueno, como lo conversábamos, profe, es lamentable porque, bueno, partiendo porque no se puede ir, llevar hinchada a los estadios. O sea, ya, la cancha de Ranco estaba completamente llena por fuera. Yo pagué la entrada para ver el partido y era el marco de público era extraordinario, o sea, era digno de un partido con hinchada. Y bueno, la gente de Osorno que viajó sabiendo que no podían entrar al estadio, pero sabían que por fuera igual se iba a poder ver,
Entonces eso genera el conflicto que a la larga termina en las imágenes lamentables que veíamos recién. De hecho, en el penal de Ranco se ve a que hay parte de la hinchada de Osorno apostada en un rincón de la cancha, hasta con un compadre arriba de la reja. Todo súper, digamos, como fuera de protocolo. O sea, como que... O sea, creía que estaban en un banderazo, porque igual vi las imágenes y parte de lo que publicaron las redes sociales de Ranco. Y honestamente, esa parte, si omitimos la pelea, la verdad, esa imagen se ve bastante bien. Se ve bastante espectacular. De hecho, a tal punto que es la imagen de fondo que ocupé para la promo de este programa. Claro. A ese punto. Sí. No, pero sí. Si va a ser eclipsado por una pelea, porque quieren, porque se creen winner, o porque se creen así como, porque somos lloros, no, po. Claro, la idea. Porque igual un entorno bonito del estadio, que estén ahí alentando, que estén cantando, bacán, que por ahí salga su bengala. No, yo no creo que no tiene nada de malo. El tema ya cuando eso lo conviertes en algo. En un conato. En un conato, claro, pero bueno. Son cosas que pasan y no nos vamos a poner tampoco tan grave por eso, tan claro, juicioso, porque. No tan. Digamos. Ya puedo decir el canal, pues CDF. No tan CDF para nuestras cosas. Así que. Claro. CDF ya no está, así que. No, sí. Podemos decirle. Así que, bueno, esto digamos fue la sección de las noticias extrafutbolísticas, Nico, ¿sí? Bueno, sumarle lo que veníamos conversando, profe, que como lo anunció en sus redes sociales Ovalle, este fin de semana va a tener un par de invitados en su estadio. No es que tenga hinchas pagados ni nada de entrada, sino que dieron la autorización, van a hacer un sorteo ahí en sus redes sociales. Y van a invitar a, no sé si a 10, no me recuerdo si era a 10 o 12 hinchas del cuadro Valle para que estén en el estadio disfrutando del partido que tienen frente a Mejillones, me parece. Buen partido, sí, por lo bajo. Uh-huh. Así que muy linda la iniciativa ahí del cuadro Valle. Exactamente, que bueno, porque claro, ahí se empieza a hacer un retorno paulatino, porque digamos que también los clubes en esta categoría no tienen los recursos para tener personal de seguridad. Absolutamente. Digamos que la fuerza... policiales tampoco van a recurrir a un partido de tercera división, entonces a lo más van a estar haciendo una vuelta al perímetro. Entonces son cosas que se tienen que ir, digamos, probando de a poquitito, pero bueno, son situaciones. Así que ahora vamos a lo que nos convoca en este capítulo. Lo importante. A lo importante, sí, pero antes, sí, no lo vamos a hacer sin antes mencionar a nuestros colaboradores que hacen posible este programa. Y bueno, antes la ausencia poeta va a tener que comentarlo yo. O sea, va a tener que sacar el centro y cabecear usted mismo, profesor. Claro, imagínense a ese punto. Así que bueno, comenzamos con Ñuble Print. Lleva tu pasión a todos lados. Ñuble Print tiene las mejores tazas, diseños personalizados, cuadernos, canilleras, relojes, llaveros y un montón de souvenirs con el mayor del mejor de los estilos. Marketing deportivo. Y donde lo puedes encontrar muy fácil en las redes sociales @NubleProint o al WhatsApp +56 922 59 1523. Lo repito, al Instagram @NubleProint y al WhatsApp +56 922 59 1523. NubleProint, en el Instagram también ellos hacen habitualmente estas especies de concursos de cuánto puntaje puede sacar la selección chilena en la triple fecha, y hacen entregas de premios, digamos, personalizados a cada uno de los ganadores. Así que no olvides visitar a NubleProint y lleva tu pasión a todos lados, Mr. Lion. Y vamos a continuar con Josman. Sí, bueno, jinetas de capitán también. Josman de Barbershop. Sí, si quieres tener un mejor estilo, cortar tu pelo, también aprovechar cosas que yo no puedo hacer del tema de la barba, sí, hacerte los degradados, lo puedes hacer en Josman Barbershop, que le está atendiendo. Bueno, su local está en Merced 839, en el local número 100, en la galería Plaza de Armas. Pero hasta ahora no sabemos si ha podido volver, por lo tanto está haciendo domicilios. Uh-huh. Josman de Barbershop lo puede ubicar en sus redes sociales. Sí, que es la misma. Es la misma, de Josman, sí, Barbershop. Y puede agendar su hora y poder tener un nuevo estilo importante para, digamos, su... Ahora para este 18 de septiembre, estas fiestas que se le agrega un día feriado, el día viernes. Medio trucho el feriado, pero bueno. Bueno, 3 días. Suerte la que tienen algunos de que pueden tener sábado, o sea, viernes feriado, porque los que trabajamos en mall, lamentablemente, tenemos, claro, que trabajar. No fue irrenunciable. Así que no olvide visitar a Josman de Barber Shop.
Y también recordar que para complementar este corte de pelo, esta afeitada, lo puedes hacer con el mejor estilo, ya que el ejercicio no solo cambia tu cuerpo, cambia tu mente y tu actitud, y con ABDX Profesional además lo haces con el mejor estilo. Camisetas de alta gama con el mejor confort y los mejores diseños para tu entrenamiento personal, ya que, como se suele decir, después del 18 comienza la dieta. El lunes es el Día Nacional de la Dieta. De la semana posterior del 18. Así el 20. Que, claro, lo puedes hacer con la ropa de ABDX profesional. También, si tú, digamos, participas en una liga esta de la Liga de Empresariales, de la Liga del Trabajo, puedes adquirir tus camisetas o tu equipación completa de tu equipo. Y como lo hizo el restaurante Yamile de comida árabe. Así que puedes buscar tu diseño y lo puedes solicitar en las redes sociales @abdx-profesional. Y al WhatsApp +569-5195-9290. Lo dije muy rápido, se lo repito, sí, en el Instagram @abdx-profesional o al WhatsApp +569-5195-9290. Recuerda que con ABDX Profesional puedes tener excusas o resultados, pero ambas nones. Nancy. Esta mención de nuestros colaboradores hacen posible que nosotros podamos tener esta sección que continúa, que son los resultados de la Tercera División Nacional A. Y recordar que ya el próximo fin de semana comienza la Tercera División B. Sí, sí. Bueno, ¿qué día, profe? El 25, 26. Bueno, esperemos ya la próxima semana entrar de lleno en lo que es Tercera B también. Así que vamos a traer varios datitos la próxima semana. Sí, Nico, ¿cómo están las redes sociales? Que se me olvidó mencionarlos. El Instagram, Ataque Directo Radio. El Twitter, Ataque Directo guión bajo. Y el Facebook, Ataque Directo FM. Exacto. Sí, ahí está. Bueno, Alonso Cabala, que coloca feliz por el triunfo del Tra, una gran goleada y muy buen equipo Macul, dice. Mándale un saludo ahí a Alonso, que hoy llegó temprano. Sí, llegó temprano. Sí. Bueno, se salvó para la otra pagada. Víctor Toledo, que coloca saludos, muchachos, en especial a mi gran amigo Manuel, que compartimos el fin de semana viendo fútbol. Así es, estuve con el profesor Víctor el fin de semana. Nos encontramos en el partido de Macul contra Trasandino. Bueno, Alonso opina al respecto de lo que estábamos viendo, las imágenes de los incidentes, que dice: deberían sancionar a Ranco por el estadio. Ya había personas sin mascarilla y los jugadores estuvieron al lado de ellos. Sí. Ojo ahí. Ojo. Bueno, mandarle un saludo a Manita, que dice: Manita, eso complica, Manito, que vuelva el público al estadio. Tiene razón. Bueno, Sol Tobar, que coloca saludos a todos. León, Nico, falta poeta. Bueno, especialmente mi cariño al profesor del pañuelo mapuche. Sí, que me lo regaló ella, así que le estoy usando este regalito. Hermosísimo bien, el pañuelo. Bien bonito que me hizo, así que muchas gracias. Bueno, dame un montón. Y Alonso dice que sí, que llegó temprano ahora. Sí, está bien. Muy bien. Bueno, y Esteban Cisternas, que coloca vamos Quintero Unido con todo. Mandarle un saludo ahí a los muchachos de la banda del vino que están siempre sintonizándolo. Bueno, este fin de semana la banda del vino va a cambiar el vino por el Chimbombo, ¿no? Va a ser la banda del Chimbombo por un fin de semana. Por Melvin. Claro, por el Melvin. Después de estos saludos que aparecieron en pantalla, grande León, con esto. Puede ser el truco, así que. Este nuevo, ese nuevo gráfico. Cada vez mejor. Estoy aprendiendo más trucos. Sí. Hoy día, como que estoy luciendo así. Usted jugaba a Donkey Kong y sabía cómo sacar la vida eterna. Ah, totalmente. Se sabía los brutalities, sí. Todas esas brutality, cosas. Todo así. Todo, muy bien. Comenzamos con la zona norte, porque lo hacemos de norte a sur, porque digamos así. El resultado: Brujas de Salamanca con Provincial Ovalle empataron en un partidazo por 2-2. Nicolás. Fantástico. Sí, un partido bastante entretenido que estaba viendo a la par ahí, porque estaban jugando a la misma hora que el otro partido, que era Quintero con Vallenar. Uh-huh. Pero claro, estuvo bastante entretenido. De hecho, Provincial Ovalle salvó el invicto en los últimos minutos, los descuentos ahí. Y bueno, nota aparte es la cancha. Lamentablemente, la cancha estaba en muy mal estado. Se notó. De hecho, los mismos jugadores de Salamanca declaraban que no podían hacer un buen fútbol en la cancha. Pero fue un partido bastante electrizante, en el cual dos veces fue arriba Brujas.
Y bueno, tuvo que remar desde atrás Ovalle y empatarlo en los descuentos. Así que fue un partido bastante entretenido. Sí, bueno, recordar que Ovalle venía de fecha libre y venía con dos triunfos, con una buena cosecha de goles. Y ahora digamos que, no sé si decir que fue una que pinchó neumático, como se suele decir, pero sí es un traspié que pone también, no sé si decir en jaque, pero también digamos puede ser un recuerdo de que obviamente la categoría cuesta, de que va a tener que tener rivales muy importantes si es que quiere poder ganar el grupo o clasificar a la siguiente ronda. Entonces eso habla muy bien del cuadro de Ovalle, ya que tiene esa capacidad de poder reponerse ante la adversidad. El tema de la cancha, yo siempre he dicho que la cancha es igual para los dos equipos, claro. A menos que esté desnivelada, ahí cambia la cosa, pero porque tienen mal las líneas. Claro, pero al final es igual para los dos equipos, lamentablemente, si son los mismos. Aquí está bien la localidad, o está sí ahora ya, sí, claro, sí, ahora parece que las fuentes se arreglaron y ahora las localidades están bien puestas, sí, porque que, claro, entonces igual es complicado que los mismos locales se bueno, esto de la localidad, por si acaso, es un chiste interno que tenemos para sí. Que no vayan a pensar que somos unos incultos hablando de fútbol. Digamos que igual es complicado que los jugadores del cuadro local se quejen de la cancha, porque digamos que es tu casa. Entonces puede, quizás, obviamente hay todo es susceptible de mejorar, pero recordar que también el rival Ovalle también juega con la misma cancha, pero fue un buen partido. Sí, fue un buen partido porque digamos que Bruja ha estado ahí jugando siempre venía jugando al límite, al 1-0, a la especulación. Estaba ahí como el lobo de Wall Street, bien ahí, bien metidito. Pero ahora Bruja está pegando a poco de vuelta. Sí, le está gustando esto de protagonizar, así que fue un buen resultado, un buen partido. Sí, sí. Bueno, y ahora ya no podemos tener equipo con canasta completa. Hablamos que el único que podía tenerla era Ovalle y bueno, tuvo este pequeño traspié que pudo salir adelante, pero lamentablemente no pudo obtener los 3 puntos. Ahora solamente vamos a hablar de los equipos invictos. Sí. Exacto. Saludar a Diego Díaz, que está viendo la transmisión en este momento. Sí. León, ¿cuál es nuestra siguiente gráfica del siguiente partido? Siguiente gráfica del siguiente partido sería, si mal no me equivoco, Vallenar con Quintero Unido. Exacto. Ahí está. Apareció. De hecho, estas dos fechas fueron dos empates. Sí. Entonces fue un choque de trenes. Choque de trenes, eso muy, muy de lucha libre, de ¿cómo se llama? De caricatura. De Hugo Sabinovich y Carlos Cabrera, esa frase. Bueno, Vallenar empató con Quintero sin goles en un partido que le sirve más, yo creo, que a Quintero que a Vallenar mismo. Sí. Pero Vallenar por fin puede empezar a sumar. Sí, agradecer a la gente de Quintero ahí que también hizo el esfuerzo para... ellos transmitieron desde allá, desde Vallenar. Ya. Gratuitamente. Fue un partido bastante bastante entretenido, en el cual por ahí se sentía la gente afuera como gritaba, era bastante entretenido, pero los dos equipos creo que pecaron de la falta de finiquito. Por ahí Quintero tuvo también un par de ocasiones que pudo finiquitar y lamentablemente le faltó el último impulso. Y Vallenar tuvo también sus ocasiones por ahí, el cuadro de Quintero jugó prácticamente un tiempo completo con un jugador menos y este punto para ellos fue bastante, si lo vemos desde ese punto, jugaron con un jugador menos, fue un punto bastante rescatable en una visita que igual era complicada porque era pasto sintético. Y bueno, para mí el gran beneficiado de esta fecha en este grupo fue Mejillones, que no jugó y claro. Sin jugar sigue segundo, así que es segunda fecha que sucede esta dinámica, que el que no juega termina siendo beneficiado. En la semana pasada pasó con Ovalle, claro, que no, sin jugar seguía primero. Y bueno, son las situaciones que se va dando el fútbol, porque también ya hablábamos que de la tercera fecha se podía empezar a sacar digamos candidato y todo esto, pero ya después de un tiempo hay equipos que cuesta mantener el ritmo, o hay otros que van mejorando, que de repente hay equipos que necesitan 2 o 3 partidos para poder enmendar el camino, para aceitar la máquina, para lograr ese engranaje que está buscando el entrenamiento, considerando también que aquí, digamos, hay una desigualdad de,
de condiciones para poder, de condiciones de trabajo me refiero, porque hay muchos equipos que llevaban harto tiempo trabajando y otros que se tuvieron prácticamente un mes para armar el equipo, hacer pretemporada y ya prácticamente estar debutando. Entonces eso en el fútbol se nota. Se nota porque está en el tema de la supercompensación física, también hay temas de la curva de rendimiento, claro. El mismo, digamos, engranaje que puede tener un equipo como tal, también va a depender de cómo el entrenador puede ordenar su microciclo, morfociclo, póngale el nombre que quiera. Entonces, son situaciones que a veces se nota, por eso uno aboga y vela porque tengan todos más o menos las mismas condiciones de trabajo o las mismas condiciones para poder subsistir. Que es un problema, digamos, que viene adyacente a la categoría, porque hay equipos que sí pueden tener recursos, otros que no los tienen y no se pagan nomás, pero aún así se dan situaciones de carácter competitivo muy interesantes. Al final en la cancha no importa si tuviste 2 o 3 meses de entrenamiento, pero a esta altura de los campeonatos sí se van notando de repente ya ciertos niveles, ciertas cosas que los equipos van mostrando en base a lo que van haciendo. Claro. Y recordar que Mejillones quedó libre en esta fecha, así que pudieron descansar los muchachos. Ahora yo creo que los más contentos van a ser los que quedan libres este fin de semana. Claro. Sí, pues. Va a llenar, mira, justo. Wow. Va a llenar, es complicado. Bueno, no van a quedar tan contentos porque se les pueden arrancar los de arriba y sí. Se les va a complicar ya para futuro, así que bueno, eso fue el análisis del Grupo Norte. Recordar que tiene un equipo menos, por lo tanto todos los fines de semana va a haber un equipo libre en esta zona norte de Tercera División A. ¿Cómo estamos para pasar al centro, León? Tomamos un bus. Esta jornada, el Grupo Centro sobre todo, es súper interesante, pero no sé si contarlo ahora o contarlo después, para cuando se den cuenta. Bueno, cuando quiera dar su opinión la da. Sí. Bueno, en un resultado que, como comentamos al principio, significó la renuncia o desvinculación, porque no fue muy claro el en el comunicado, a menos que no haya tenido mucha comprensión lectora yo. Pero a mí se desvincula el profesor Fuentes y el profesor Arnavic tras esta derrota contra Municipal Santiago en condición local por 0-1, Nicolás. Municipal Santiago está empezando. Claro. Está despegando, de a poquito. Claro, yo creo que lamentablemente, no sé si decir que fue cama, no creo que fue cama, pero lamentablemente se descomprime como siempre el camarín después de una renuncia del técnico y se empiezan a dar los resultados mágicamente, ¿no? Fue un encuentro bastante entretenido también. Fue un partido de armas parejas y que se desniveló en un balón parado en el cual fue un tiro de esquina y se desvía en Poblete, el mismo jugador de La Pintana, y se convierte en un autogol, lamentablemente, que a la postre es el único gol del partido, porque sabemos que Municipal Santiago marca el primero y aprieta dientes. Cruza el bus. Sí, lo que hablábamos la otra vez de Mejillones, que Mejillones también era algo parecido. Y bueno, son equipos que resultadistas, que con el 1-0 no le importa nada más y bueno, van a estar en la tabla y se acercan a los puestos de avanzada ya. Claro, bueno, Municipal La Pintana quedan una. Es que este grupo igual tiene ya ciertos equipos que tienen más puntos, entonces ya no hay tanta diferencia, salvo Trasandino, que ya digamos que da un paso adelante con el resultado que vamos a comentar posteriormente. Pero para ir cerrando el tema, claro, es muy importante la situación que va cuando hay cambios de técnico. Muchas veces se descomprimen, muchas veces los planteles juegan un poquito más relajados por la relación que estaban teniendo, porque estaban muy presionados. Entonces, toda renovación es buena, menos Renovación Nacional. Entonces, es importante eso. Es muy importante eso, que los planteles, y que lo puede pasar ahora también a Municipal La Pintana. Sí. Que también al tener un cambio de técnico también puede quizás generar ese crecimiento que necesitan para este grupo y darle mucha más emoción. Otro punto que quiero tocar también es el tema de las acciones a balón parado, las ABP, que le dicen que está en la literatura. Porque hay muchos teóricos del fútbol, hay muchos colegas, entrenadores, hay mucha gente que dice que las jugadas detenidas son el quinto momento del juego.
Sabemos que tenemos la organización ofensiva, las transiciones y la organización defensiva. Ahí están los cuatro momentos del juego de la entereza inquebrantable del juego, que se dan constantemente. Pero el balón detenido escapa de eso, porque no estás ni en ataque, ni transición, ni en nada de eso. Entonces tienes que darle una importancia distinta, se trabaja de manera distinta. Y al final, muchas veces, cuando los partidos tienden a ser de fuerzas parejas, te desnivela para uno, para otro lado. Y hay que tomarle la importancia. Es muy, muy significativo lo que pueda pasar en un equipo dentro de las acciones de balón parado. Porque si pues hay equipos que han pasado que juegan muy bien, están muy organizados en todos los momentos, pero se sabe que en balón parado son débiles. ¿Por qué? Porque los defensas marcan mal, porque no lo trabajan bien. Hay entrenadores que no le dan importancia, otros entrenadores que le dan mucha importancia. Entonces hay que buscar ahí bien un equilibrio, pero no desconsiderar o restarle importancia a lo que puede ser una acción a balón parado, Nico. Sí, bueno, es que también muchas veces los jugadores tampoco aportan eso. Por ejemplo, mi experiencia cuando el último año que estuvimos nosotros, el profe los días viernes le daba exclusividad al balón parado los días viernes, y era el día en que o te faltaban los compañeros, o era el día que todos ponían excusa. ¿Por qué? Porque no encontraban fome, porque se estaba parando constantemente el juego. Entonces también es algo de cultura también en los jugadores de aquí de Chile, que no le toman importancia a algo que tiene bastante importancia hoy en día, que es el balón parado. Sí, hubo un partido de esta fecha que, claro, el equipo se había hecho, digamos, un análisis previo de las posibles ventajas del balón detenido, cómo lo jugaban. Y claro, y si los jugadores no toman con seriedad, no estoy diciendo que sean poco profesionales, que no se malentienda, pero si no le das la importancia suficiente a una jugada de balón parado, que es cuando tienes que estar muy concentrado. Tienes que estar muy concentrado. En el fútbol tienes, digamos, a mi criterio, son tres momentos que tú tienes que tener concentración máxima. Que es cuando pierdes el balón, que se da la transición defensiva, cuando lo recuperas, que se da la transición ofensiva, más conocido como contraataque, y las acciones a balón parado. Porque una distracción de eso te genera o un gol a favor o un gol en contra. Porque si tú pierdes el balón y no eres capaz de recuperarlo o generar esa reconversión en los jugadores de una manera rápida, el rival en dos toques ya te llegó al arco. Sí. Y caso contrario también, si nosotros, nuestros jugadores, no tienen esa suficiente rapidez para cambiar el chip y empezar a contraatacar, podemos perder una oportunidad de quedar prácticamente, por ejemplo, un mano a mano con el arquero rival. Uh-huh. ¿Para qué hablar de un córner? Si el compadre que se queda mirando a los pajaritos, o yo, como yo cuando era chico, que me molestan en la casa, que yo me quedaba, empezaba a ver las chinitas del pasto, mirando los aviones que pasaban por el cielo. Entonces, si el jugador está en esa, va a perder la marca, porque también, digámoslo, que en el área grande, en los corners principalmente, o en estos tiros libres que tienen, que son muy parecidos a los corners, los jugadores se mueven de esta forma. Yo le digo a los muchachos en el club que son como las moléculas de agua cuando tienden a hervir. Claro. Que las moléculas empiezan a chocar, se van para allá, van para acá, van para acá. Y entonces se te da la marca y el compadre fue encabeceador y se acabó. Claro. A buscarla a la malla. Entonces es muy importante que en el fútbol se trabaje eso. No solamente el tema motivacional, motivacional de que estemos con esa, que estemos motivados para el partido, que todo es la psicología, que tenemos que tener tranquilidad. No, también va en la concentración. Va en la concentración de lo que puedan tener los jugadores, y no solamente, digamos, la concentración. Hay otros tipos de concentración. Por ejemplo, podemos referirnos a la concentración táctica, que es que los jugadores estén agrupaditos, bien, bien cerca de unos cada de otros, para poder cerrar los espacios del rival. Pero también está la concentración cognitiva. Claro. Que esa es una de las más importantes, y que de repente pasa. Y tienes que estar metido en el partido, no te puedes salir, por ejemplo, por un mal cobro del árbitro, porque se te va esa concentración porque estás más pendiente de responderle al árbitro y te vas del partido. Son situaciones que hay que ponerle mucho énfasis al trabajo psicológico. También cuando están los jugadores están muy ansiosos, o cuando pueden hasta tener problemas en la casa. Un montón de situaciones que pueden perjudicar. Pero no me voy a extender más porque hay un resultado, si es que es el ¿cuál viene ahora, León? Se viene Rancagua Sur con Real San Joaquín. En el partido de Rancagua Sur con Real San Joaquín fue victoria para el cuadro de los chicos buenos por 2-0. Lamentablemente Camilito Olmedo, el Correcaminos, no pudo celebrar esta fecha. Los chicos buenos ya empiezan a tomar, digamos, vuelo después de este comienzo un tanto dubitativo. Pero también, digámoslo, que Rancagua Sur, si bien su escudo son... pajarito, no lo alcanzo a distinguir bien, no pueden prender vuelo.
Está ahí pegando a medio camino, a medio volar. Bueno, vamos a partir diciendo que no se puede hacer mucho análisis de este partido porque lamentablemente no hubo transmisión. Por ahí Rancagua Sur había anunciado en redes sociales de que hizo una alianza con un canal de televisión, pero lamentablemente el canal de televisión informaron de que esta fecha no le iban a poder transmitir y que desde la próxima, o sea la que sigue, ya podían televisarlo. Pero vemos un cuadro Real San Joaquín que está siendo sólido, que el triunfo con Macul, a Macul la fecha pasada le hizo bien. Uh-huh. Y vamos viendo un goleador que se está afianzando también, como Leandro Ruiz, el ex uh-huh. Ranco, que ya lleva 4 goles. ¿4? Sí. Entonces creo que Real San Joaquín por fin encontró el rumbo y ojo con Real San Joaquín aquí en el grupo. Sí, el grupo porque C. Está más. Es lo que hablábamos recién, que de repente a los equipos les cuesta un par de partidos lograr ese fiato y una vez que lo logran ya despegan. Bueno, dicho lo mismo que dijo Nico de este partido, lamentablemente mucho no podemos opinar salvo el resultado mismo, que permite ya a San Joaquín generar una tendencia, digamos, al alza. Y no quiero decir que mantener las dudas, pero sí mantener un estado de alerta al cuadro rancagüino para lo que se viene. Para lo que se viene, porque ya el grupo, vamos en la fecha 4, está avanzando y ya después te vas a dar cuenta que te caerá un partido y tienes que ganar sí o sí. Entonces, eso es lo que sucede con este tipo de torneo, con estas modalidades, digamos. Bueno, y un cuadro de Rancagua Sur que vemos que no se puede hacer fuerte de local. Lamentablemente. Empató con Municipal Santiago, me parece que ¿a quién fue? No, con Rancagua Sur fue que le expulsaron un jugador al arquero ese día, pero no le pudo ganar a Municipal Santiago, perdió con La Pintana y ahora pierde nuevamente contra Real San Joaquín, así que es preocupante lo que está pasando ahí ya. Como usted dice, profe, se viene la última fecha de la primera rueda y ya después es el conteo regresivo ya y vas viendo que te va quedando menos para poder seguir sumando y quedan 6 fechas. Claro. Recordemos también el, ¿cómo se llama esto? El partido con Macul, que lo va ganando 2-0. Sí. Que lo va ganando 2-0. Y ahí también en 2 minutos te lo empatan. Eso también viene a lo que te decía recién yo acerca de la concentración. Porque no puede haber relajo, menos con el 2-0. Es súper cliché esa frase de que el resultado 2-0 es más peligroso, pero es por algo. Es por algo. Te pueden hacer la talla fácilmente. Sí, y muchas veces terminan hasta perdiendo el partido. Claro. Como yo lo decía en ese partido, o sea, le hubieran dado 5 minutos más a Macul y Macul lo ganaba ese partido ante Rancagua Sur. Porque se vio un Rancagua Sur de que después del empate, o sea, después del primer gol estaba devastado psicológicamente, o sea, no encontraba el rumbo. Claro. Y es el partido, digamos, yo creo que más, con el resultado al menos, más rimbombante de esta fecha, el resultado más expresivo, el resultado más abultado. Un partido de tenis. Partido de tenis ya como fue casi paralelo a la final de US Open. En el Estadio Municipal de Mayorlén, en donde Escuela de Macul fue derrotado por 6-0 por el cuadro de Trasandino de los Andes del profesor Luis Pérez. Partido el cual yo tuve la posibilidad de estar en el estadio viéndolo junto al profesor Víctor Toledo, que nos encontramos ahí. Y bueno, ¿qué les puedo comentar? Bueno, agradecer también a la gente de Macul, primero que todo a la tía Lore, por haberme recibido tan bien en aquel partido, y también a la gente de Trasandino con los cuales pude conversar durante el segundo tiempo. También agradecer la camiseta que me hicieron de regalo, que fue a Nelson, principalmente, que fue quien me hizo el regalo de la camiseta. Fue un partido en el trámite, a mi parecer, que el resultado es muy excesivo, es muy castigador para Macul, pero no exime que estuvo bien, digamos. Quizás 6 goles era mucho, pero si usted Nico me dice el resultado fue 4-0, no tenemos nada que refutar. Claro. No tenemos nada que refutar. Fue un partido de trámite, digamos, que Trasandino llegó a poner sus condiciones, asumió el favoritismo, lo hace de buena manera, ya tiene esa confianza en sí mismo para poder plantarse de igual a igual en la mayoría de las canchas, al menos de este grupo. Y también con un Macul que en el primer tiempo hace un planteamiento muy bueno,
porque logró anular a Trasandino. Macuse Poirot con dos líneas de cuatro y con Carita Ávila y Bastián, el otro chico que estaba jugando arriba, no me acuerdo el apellido. Me parece que era Cornejo el otro que estaba jugando. Sí. Entonces, Macul esperaba, digamos, en la zona de la mitad de la cancha, que se dice zona 2A y 2B, dependiendo del lado de la mitad. Y Trasandino le costaba entrar. Si bien logró generar ocasiones en el primer tiempo, pero fueron muy trabajadas. Fue un partido bien friccionado. Macul estaba haciendo muy bien las marcas, muy bien las coberturas. Anuló de buena manera el 4-3-3 que tenía Trasandino, pero pasó esas cosas que volvemos a ver, el tema de la concentración, que claro, no puede pasar en un balón detenido, y Trasandino abre la cuenta entre una discoordinación entre el arquero y un defensa, que le queda al jugador de Trasandino ahí prácticamente un penal en movimiento y la empuja nomás. Entonces, ya con el 1-0, el resultado en el primer tiempo, el partido se mantuvo de la misma forma. Macul siguió su libreto, lo mantuvo muy bueno. De hecho, tuvo un cabezazo bastante claro de Carita Ávila, que era gol eso. Era en otra situación, era gol. Por ahí también tuvo otra llegada más Macul. Y el primer tiempo, si bien fue más Trasandino quien impuso las condiciones por el planteamiento que tuvo Macul, si se hubieran ido empatando, también hubiera sido justo, porque Macul estaba cumpliendo su libreto, lo que planteó, y digamos que Macul tampoco fueron honestos en decir, ¿sabes qué? Estamos jugando local, sí, pero estamos jugando contra Trasandino, que es uno de los más fuertes, no del grupo, sino que de toda la división. De toda la división. Entonces, en ese contexto de partidos, tú tienes que ser honesto y decir, ¿sabes qué? Voy a tener dos oportunidades o una en el primer tiempo, y quizás tres en el partido, pero esas tres tengo que meterlas para adentro. Y pasó, se dio esa oportunidad. Y Carita Ávila, bueno, lamentablemente no pudo hacer el gol, pero sí el muchacho que se mató corriendo para allá, para acá, muchas veces hizo muy buenas diagonales, cosas que se aprecian muy generalmente estando en vivo, y le faltaba quizás ese pase preciso para poder recibir el balón y quedar mano a mano con el arquero de Trasandino. Ya el segundo tiempo, Macul fue a buscar el partido, le adelantó sus líneas, y eso ya Trasandino aprovechó, digamos, los espacios que dejó Macul, y no les perdonó ni una, ni siquiera el pensamiento más puro que tuvo Macul se lo perdonó. Que si lo pensamos súper bien, acá no es por tirar los palos tampoco, pero acá estamos viendo dos equipos que, a pesar del resultado, que es súper diferenciador. Acá hay dos equipos que tuvieron clase jugando. Porque si lo pensamos súper bien, siempre recuerdo que Macul tenía problemas hace un par de años. Siempre recuerdo esa cuestión cuando escucho de la escuela de Macul. Y que ahora mismo se pare frente a frente contra Sandino, que es una potencia en tercera división, que es un equipo súper tremendo. Y que más encima, Trasandino, como buen ganador, reconozca el partido que hizo la escuela de Macul, de verdad es algo impresionante. Es algo de clase y es algo que queremos ver más seguido. Sí, esos son los valores del deporte. Que uno busca siempre, la nobleza que tiene, no solamente el fútbol, sino que todos los deportes. Valorar al rival que fue mejor, respetar al rival en la victoria y reconocer los méritos también. Nico, usted también. Este partido sí que lo vio de buena calidad. ¿Cómo estuvo la transmisión? ¿Buena o mala? ¿Dedito para arriba o de abajo? No sé, yo creo que el sector, que a veces el sector de allá de Peñalolén, donde muchas veces la transmisión se corta, lamentablemente, pero más allá de eso, no, la transmisión es de buena calidad. Como usted lo decía, profe, para agregarle, un primer tiempo de Macul bastante ordenadito, se hizo lo que el profe pidió por ahí. Recalcar que en Trasandino no estuvo ni José Tomás Arancibia, ni tampoco estuvo Brian Núñez en delantera. Carlos Esbeck asumió ahí el puesto de 9 y yo lo vi muy fastidioso. De verdad, andaba, se le veía incómodo, manoteando y todo. Y eso habla muy bien del trabajo defensivo que estaba haciendo Macul. Lamentablemente, como usted dice, profe, una desconcentración por ahí en la defensa que hace que todo lamentablemente se vaya a las pailas, y viene el gol y ya después, ¿qué vas a hacer? O sea,
estaba la disyuntiva o seguir en lo mismo y esperar que te quedara una, pero podía que no te quedara una, igual ibas a perder 1-0, o salir a buscar el partido, que fue lo que hizo Macul. Pero creo que se desarropó mucho atrás. Y bueno, un Trasandino con espacio, que todos sabemos que bueno, Carlos Esbeck anduvo muy bien en el segundo tiempo porque ya tuvo espacio. Pazmiño, Monsalve fue un partidazo. Lamentablemente hicieron estragos con la defensa de Macul. Y bueno, se ve este resultado tan amplio que, como usted decía, profesor, en el primer tiempo no se veía por dónde un resultado tan amplio, pero fueron por ahí unos 15, 20 minutos de Trasandino que fueron un huracán y pasaron por encima de Macul. Sí, yo no pude dejar de acordarme del 7-0 de Chile a México, que fueron 15 minutos que fueron de terror para Macul, y era... Se veía, digamos, que todos los jugadores, el cuerpo técnico, los familiares que estaban ahí viendo el partido, incluso hasta la... Como le comentaba, yo en el segundo tiempo estuve viendo el partido con la gente de Trasandino, y si bien había alegría, también había un cierto grado de incredulidad, porque fue demasiado. O sea, fueron cosas muy seguidas, uno tras otro, y son estos resultados que muchas veces merman la confianza. Esperemos que eso no le pase a Macul. Pero como lo veníamos hablando con Nico en el auto, que, bueno, está en Santiago, con un taco en la costanera, taco en todos lados. Macul, si bien es un cuadro, digámoslo, de este grupo centro, entre comillas, en el papel antes del campeonato, quizá era el más desvalido en el transcurso del torneo, no lo ha demostrado claro, harta, sí. Digamos... han sido bien bizarro, y que se entienda por bizarro no esta cosa asquerosa, porque eso es bizarre. Lo bizarro, que es un equipo valiente, un equipo hidalgo, un equipo que va a buscar con harto coraje los partidos, pero lamentablemente tiene una situación que es un cuadro reactivo, Macul. Reactivo. Yo tuve la posibilidad, que le mando un saludo a mi amigo Franco Toledo, que es asistente del club de Macul, que lo conversábamos después del partido, que es un cuadro reactivo, que si bien puede ser una virtud, también es un defecto. ¿Por qué? ¿Por qué un cuadro sea reactivo es virtud? ¿Cuál es la parte virtuosa de esa situación? Es que si un equipo es reactivo, quiere decir que tiene la capacidad de resiliencia de poder salir adelante con un resultado adverso. ¿Vale? O sea, si tuvo muchos equipos, le hacen el 1-0, le hacen el 2-0 y se van, y listo, se acabó. Pero Macul lo demostró con La Pintana, lo demostró con Rancagua Sur, que pese a ir con el resultado en contra y con un juego en contra muchas veces, lograron sacar el partido adelante, ganándolo y empatándolo. Claro. Haciendo dos goles para cada proeza en aquellos partidos. No, o sea, no digamos que es hacer un gol a último minuto de córner, claro. Listo. No, fueron situaciones que el equipo mostró esa rebeldía, esa como dice Luis Fonsi, eso de no darse por vencido. Pero también es un defecto. ¿Por qué es un defecto? Porque tú no puedes esperar a que te hagan 1, 2, 3, 4 goles para despertar. ¿Me entiendes? Entonces, son situaciones que tienen que corregir. Yo sé que los muchachos de Macul están conscientes plenamente de eso y quieren eso. Pero no puedes caer siempre en esperar ahí el resultado perdiendo para poder ya generar fútbol o hacer cosas distintas, de digamos, propuestas distintas, como lo que también hago el paralelo con Chile, que lo hace el profesor Lasarte, que respeto mucho. No puede esperar a ir perdiendo el partido para empezar a recién meter cambio o hacer variantes. Eso es una situación que muchas veces que lo hizo Bielsa, incluso sin caer en la odiosidad de las comparaciones, de hacer un cambio al minuto 20 y se acabó. Pero hay que tener el respaldo, hay que tener la seguridad y la convicción de que ese cambio va a ser positivo. ¿Qué más le puedo agregar de este partido? O sea, claro, se enfrentó a un Trasandino que es una potencia, como lo decíamos, que no te perdona los espacios. Y bueno, ahora se va a enfrentar a un Municipal Santiago que es lo contrario, pero, o sea, Municipal Santiago te marca un gol y te cierra el partido. O sea, no tienes por dónde entrarle. O sea, si estamos hablando de un equipo que reacciona ante un gol, ¿qué pasa si es que ahora Municipal Santiago les marca el primero y les cierra? O sea, ¿por dónde van a entrar? ¿Van a caer en la desesperación? Y vamos a ver la otra cara de Macul también ahora. Claro, debiese proponer más, pero también Macul, o sea, Santiago también quizás proponga más. Eso yo creo que este es uno de los partidos más interesantes de la próxima fecha del campeonato. Pero bueno,
Eso fue, digamos, lo que es la zona centro. Y vamos a tomar un tren al sur para ver el grupo, digamos, de la latitud austral de nuestro país, donde hubo resultados interesantes. De hecho, antes me gustaría hacer una cuestión súper importante. No sé si se dieron cuenta, todos los partidos del grupo centro, victorias de visita. Un detallito. El numerólogo. León. El Ayun. Sí, buena acotación, obviamente, porque te marca, eso son tendencias, no hay que dejar de obviar. De hecho, lo hablábamos, Trasandino ha jugado 3 partidos de visita, lo ha ganado los 3, y el de local lo empató. Claro. Bueno, para terminar con Trasandino, le mando un saludo muy afectuoso al profesor Jorge Lobrita Ramírez Coqui, que fue invitado por el profesor Luis Pérez a ver el entrenamiento de Trasandino hoy día, así que estuvimos en el estadio y eran amigos, porque nice. Luis Pérez es gran amigo de Marcos Lovera, jugador también, ex jugador peruano, que es tío de Jorge Ramírez de Loverita, así que eran amigos, nosotros no sabíamos. El mundo es bastante chico, es un pañuelo. Y los Andes, pueblo chico, infierno grande, así que eso es otra cosa. Ahora sí, Grupo Sur. Grupo Sur, tomamos el tren al sur, porque 7:30 de la mañana el asiento toca la ventana, y llegamos a el Estadio El Carbón de Lota, en un partido contra Pirmamo de Villarrica, que fue un empate 0-0, pero digamos que hubo más peñascasos que goles, o que fútbol. Claro, es un... Para mí es un mal resultado para Lota Schweiger, que tenía aspiraciones de seguir escalando, más sabiendo que se enfrentaban los dos punteros en el otro lado, o sea, ahí podría haber tomado ventaja y subirse al segundo lugar. Lamentablemente se encontró con un Pilmahue que quiere revertir la situación que ha estado pasando, y por ahí rescata un punto milagroso allá en Coronel. Y bueno, se escapa un poco más de la parte baja también. Sí, es importante. Bueno, pero es un resultado que, bueno, marca, no sé si llegará, da para marcar una tendencia, pero digamos que Pilmahue también era imperioso para Pilmahue poder tener el triunfo, porque también está ahí, que sí, que no, como que le está costando pasar la tercera, como que tiene ahí como el embrague, con la piola del embrague está como media trabada y como que y no puede tomar la tercera, que ya le puede generar un vuelo mucho mayor. Así que en tablas, en el Carbón de Lota, entre el nuevo Deportes Lota Schweiger y Pilmahue de Villarrica. Y también quiero saludar a mi madre, que tiene allá en un proceso de construcción una casa en Villarrica con su pareja, Claudio el Pollo. Así que les mando un saludo a los dos y decirle a mi mamá que espero que esté bien de su salud y que la amo mucho. León, después de este momento mamón, por si puedes, ¿qué partido continúa, por favor? Se nos viene Linares Unido contra Deportes Rengo. Rengo con Linares. Nico, este partido. Club Deportivo Linares Unido 0, Deportes Rengo 1. Nuevamente ganó la visita. Bueno, como nos comentaba Manita la semana pasada, era un partido por ahí que era una revancha para el ex técnico de Rengo, que iba a estar haciendo su debut ahí en Linares. Pero lamentablemente Linares no levanta cabeza, es el único equipo que no ha sumado puntos, y bueno, ya decíamos, se viene la última fecha de la primera rueda y el no sumar puntos te va complicando poco a poco. Y un Deportes Rengo que por ahí decían, ojo con Rengo la semana pasada, y ojo con Rengo, y claro, obtiene 3 puntos valiosos de visita. Claro, como dijo León, Rengo no fue Rengo. No fue Rengo en esta ocasión, pero fue en la situación particular del Bull la semana pasada. Entonces, Rengo va bien, está estable. Así que sí, parece que va por ahí, por el medio de la tabla. Así sí, que, bueno, de la situación del Bull de la semana pasada, de Rengo, sí. Espero que se haya solucionado, porque claro, igual es una lata que se te echa a perder, claro, el Bull, y que no haya flota. Claro. Ojalá no haya pasado por lo mismo. Y de las confesiones que usted hizo, León, en mi auto de camino después del programa, no vamos... No vamos a hacer y emitir comentarios, ¿ya? Eso es un secreto que queda entre nosotros, Cotito. No, pero ¿cómo? Ahí usted se delata solo, vos. ¿Ya? Fue victoria para el cuadro de Rengo. Gracias, Manita, también por siempre mantenernos la información de Rengo y de todos los partidos, principalmente de la zona sur. Y en el partido que era, digamos, el clásico, el partido, uno de los partidos más importantes... En la localidad de La Unión, sí, es de La Unión. Sí, La Unión, sí. Donde está la compañía lechera de La Unión, sí.
un partido, digamos, que tuvo de todo. Tuvo... explosivo. Tuvo hinchadas, tuvo pelea, tuvo bengalas. Tuvo un arbitraje complicado. Ay. Un arbitraje complicado. Ay. Pero Comercial Ranco está haciendo un juego, un fútbol, muy bien, de la mano Vidaña está ahí, ¿no es cierto? Vidaña. Sí, sí, Kevin Vidaña. Y es un equipo que se asocia, que juega, que propone, por lo que sea, lo que se puede ver, digamos, de esta división. Es a mi criterio uno de los equipos que juega mejor con el balón. Con el balón. No lo he podido, digamos, desglosar más su juego, lo que hacen sus facetas, digamos, defensiva o en otros aspectos, pero con balón es un equipo que te da gusto ver. Es como, digamos, estos equipos que cuando los hinchas se ponen como exigentes, que quieren que su equipo la toque, que la mueva, que el tiquitaca, el tucutuco, el tiquitiqui, el tiquitiqui, que triangulen. Yeah. Ranco hace eso y de buena forma. Y con un partido con un arbitraje, como decía, complicado, termina al final ganando por 1-0 y ya tomando su respectiva ventaja en el grupo sur, Nicolás. Sí, fue un partido bastante entretenido, la verdad, con mucha llegada de ambos lados, un partido bastante friccionado, bastante complicado para el arbitraje, con un penal bastante polémico, y bueno, todo eso también se vio reflejado después fuera de la cancha con las peleas que se vieron. Pero es un Ranco, como decíamos, bien sólido, consolidado, que sabe a lo que juega, tiene muy bien aprendido su libreto. Fue un partido bastante bueno. Por ahí Provincial Osorno también tiene mucho que decir. Me gustó también el juego de Osorno, pese a que por ahí los comentarios veía que decían que andaba muy perdido. Pero eso también lo provoca el rival, o sea, un equipo no va a andar perdido porque sí. A la postre es un resultado que los consolida en el primer lugar y bueno, los sigue manteniendo invicto en el grupo sur. Que consideremos también que este partido fue por la punta. Entonces, en esta ocasión también se dieron vuelta las posiciones. El segundo pasó a ser primero, el primero pasó a ser el segundo. Entonces, este partido fue sustancial para ver qué queda arriba. Sí, sí. Pero... O sea, bueno, esta era por diferencia de goles más que nada. O sea, ni siquiera por diferencia de goles, sino que tenía los mismos goles, la misma diferencia. Sí, de... claro, sí. Pero bueno, yo recuerdo la confesión del auto y León empieza a hablar de la vuelta. No sé yo. Bueno. Sí, digamos, era un partido, era uno de los partidos más interesantes, lo analizábamos la semana pasada de esta fecha. Y claro, el tema de que haya un equipo perdido en la cancha, como lo fue Osorno, habla mucho de que el rival hizo que perdiera el rumbo, que perdiera la brújula. Porque los jugadores o los equipos, e incluso los técnicos, muchas veces se desesperan cuando andas corriendo detrás del balón. Y tiene relación con lo que venía diciendo recién, que Ranco juega, toca, circula, mueve para allá, mueve para acá, busca los espacios, profundiza, lateraliza y todo eso. Entonces, tener un rival que te están. Tener, o sea, un rival que te mete 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 toques. Te saca porque estás corriendo, te cansas, te nubla. El tema de ya estar con poca, digamos, con un cansancio, con poca oxigenación en el cerebro, hace que tu toma de decisión vaya mermando a la larga. El frío también. El frío, póngale todas esas condiciones. Entonces, claro, es digamos que es natural que el juego de Ranco obligue a desgastar cognitivamente a su rival. Porque tenéis que estar concentrado, pero estáis concentrados para puro correr detrás de la pelota. Y yo creo que a nadie le agrada eso. A nadie le agrada eso. Así que muy buen triunfo para Provincial Ranco. Y vamos con la segunda tanda de auspiciadores, nuevamente dicha por mí, porque poeta no sabemos dónde está. Podríamos empezar a poner un hashtag en Twitter. ¿Dónde está poeta? ¿Dónde está poeta? Claro, sí. todos los que están viendo en este momento el programa... pongan el hashtag ahí en la transmisión de Facebook, ¿dónde está poeta? Y nos pueden comentar sus teorías de qué pasará en este momento con José Ángel, el poeta del relato. Manolito, ¿a cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? Bueno, Aguantu, las mejores condiciones de agüita, digamos, mineral para poder disfrutar de estos refrescos, tanto en los entrenamientos como en este ya verano que comienza.
Agua Antu la puedes encontrar en el Instagram @aqua.antu o al WhatsApp +569 45 55 67 40. Repito, @aqua.antu y el WhatsApp +569 45 55 67 40. Puedes solicitar tu bidón con relleno, que no me acuerdo en este momento cuáles son los valores, pero claramente acá no han aplicado el relleno porque todavía no tenemos agua. ¿Hace ya cuánto, Nico? ¿Un mes? Más o menos. Un mes. Nunca había estado tanto tiempo con el agua cortada. Así que, falta llover. Claro, falta que llueva. Así que haga como nuestro Aquaman Fakir y busque su agua purificada, Aqua Antu, en el Instagram aqua.antu. Y obviamente, siendo un producto complementario, como dicen los economistas, del agua, tenemos a Bazar Cafetero, porque tienes las mejores, digamos, variedades de café: café excelso, café tostado suave, tostado medio, tostado fuerte, café de grano, los cuadros que está mostrando León en este momento, en caso de emergencia rompa el vidrio, y un montón de souvenirs también, como chocolate sugar free y también implementos para poder elaborar su café. ¿Dónde lo puede encontrar? En el Facebook Bazar Cafetero, también en el Instagram Bazar.cafetero. Podemos ver ahí a Nico con su cafecito. Y también pedidos al WhatsApp al +569 7955 4102. Ahí está Poeta. Está Poeta en la foto, pero no está con nosotros. De menos. Se busca. Se busca. Acuérdense, hashtag ¿dónde está Poeta? Así que bueno, puede adquirir su Bazar Café, su café en de Bazar Cafetero, para disfrutar. Principalmente en la mañana, en la tarde, porque en un día que tenemos las cuatro estaciones del año, yo creo que es muy importante al menos comenzar el día con un muy buen café. Así que con Bazar Cafetero puede cumplir y despertar de la mejor forma su estado anímico. Y ya tenemos las posiciones de la tercera división. Tabla de posiciones. Ah. Espero que en esta ocasión estén bien los datos, pero ahí va. Ya, Nico. Bueno, en el grupo norte, en el primer lugar queda Provincial Ovalle con 7 puntos y una diferencia de +5. En el segundo lugar, quien estuvo libre esta fecha, se mantiene ahí. Municipal Mejillones con 6 puntos y +1. En el tercer lugar, Brujas de Salamanca con 4 puntos y diferencia de 0. En el cuarto lugar, Quintero Unido con 4 puntos y diferencia de -1. Y cierra la tabla, Deportes Vallenar, que sumó su primer punto, pero tiene una diferencia de -5. Destacar que va a llenar el equipo que queda libre la próxima fecha. O sea, alerta máxima para el cuadro de Vallenar. Muy complicado. Bueno, Ovalle, digamos que era el único equipo que tenía la posibilidad de hacer la canasta perfecta, pero solamente ahora hablamos de equipos que están invictos. Cambiamos el lenguaje a utilizar para analizar estos equipos. Zona centro, my sweet lion. Center. Centro. 1, 2, 3. Ahí está. Hace magia. Nuestro Chris Angel. No tenía lista la cortina, pero. No bueno. Tenía lista la sí. Botonera. Nunca me dicen. Trasandino de los Andes lidera este grupo con 10 puntos y una diferencia de +9. Ya sacó buena cuenta de ahorro el Trasandino. Claro, ahí ahora lo que va a pesar va a ser la diferencia. Ver la diferencia que tiene Macul ahí, complicado. Sí. Segundo lugar, los chicos buenos de Real San Joaquín, 7 puntos y una diferencia de 3 positivos. Municipal Santiago con 6 puntos, superando a la escuela de Macul, que se estancó en el cuarto lugar con 4 puntos ya hace 2 fechas. Y ahí está lo complicado de Macul, porque tiene -8 goles de diferencia. La Pintana Unida tiene 3 unidades con una diferencia negativa, un saldo negativo de 2 goles en contra. Y Rancagua Sur cierra el grupo centro con 2 unidades. Nico, vaya con el surcito. Al tiro. Bueno, el grupo sur lo comanda Provincial Ranco, que como decía León, escaló al primer lugar con 10 puntos y una diferencia de +4. Provincial Osorno queda en el segundo lugar con 7 puntos y +2. Y Nueva Lota, que tenía la oportunidad de quedarse en el segundo lugar, lamentablemente con el empate, queda con 7 puntos también. Alcanza Provincial Osorno, pero tiene una diferencia de 0. Cuarto lugar para Deportes Rengo, que se está metiendo ahí también en la pelea, tiene 6 puntos y diferencia de 0. Quinto lugar para Pilmahue de Villarrica, que tiene 3 puntos y diferencia de -1. Y tenemos al colista del grupo aquí, Linares,
que no suma puntos y tiene una diferencia de menos 5. Sí. Nico, ¿cómo están las redes sociales? Pobre Linares. Judith Díaz que coloca abrazos para ustedes y que tengan un buen 18. A cuidarse. Gracias, mamita. Matías Tomás que pregunta, ¿el primero de un grupo puede jugar con el primero de otro grupo en los cuartos de final? Sorteo. Claro. Debería no poder, porque se supone que son cabeza de serie, por así decir, los primeros de cada grupo. Bueno, y el mejor segundo también. A mí me dice, claro, a mí la lógica acá diría Poeta, que ¿dónde está Poeta? Que no hay donde, digamos, donde ver este asunto. Pero la lógica dicta que a todos los clasificados debiesen ordenar una tabla de posiciones, claro, con sus puntos, sus goles en contra, goles a favor. Y una vez hecha esta tabla con los 8 clasificados, debiese decir, diciendo la lógica, que juega el primero con el octavo, el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. Así lo hacen en todos lados. No sé si lo hagan acá igual. No están las bases, todavía lo estamos buscando. Es que buscando. Ahí está el asunto. Esa está. Es la respuesta como concreta. Es cuarta fecha, aún no se hay transparencia con las bases, no nos ha llegado nada, o si no ya lo hubiésemos tenido en el grupo de WhatsApp y la hubiésemos estudiado con mejor capacidad. Sí. Ahí nomás. Bueno, lamentable. Manita que dice, un dato importante en el partido de Salamanca, estuvo prensa visita. Buen dato ahí. Dato. Gracias, Manita. Siempre con el dato, es como la canción de Silvio Rodríguez, Manita. La palabra precisa y la sonrisa perfecta. Ojalá. Bueno, Alonso Cabrera que coloca gran equipo trasandino. Bueno, ya lo conversamos. Gran equipo. Y también nos aporta con el hashtag ¿dónde está Poeta? ¿Dónde está Poeta? Sí. Bueno. Es como una teleserie el 7, así. ¿Se habrá tomado fin de semana largo desde ya, sí? No sé, fuera de toda joda que podamos estar haciendo, yo de verdad estoy preocupado por el Poeta, porque hoy día necesitaba saber unas cosas y lo llamé, le mandé un WhatsApp y no me contestó, no me dijo nada, así que yo, si es que no contesta más ratito, vamos a hacer presunta desgracia ya, yo creo. Bueno, y Jaime Vallejo que coloca saludos al panel desde Puerto Montt y aguante Provincial Ranco, un equipo saludos. Rapidísimo, de buen pie, sus jugadores empezando desde el arquero. Exacto. Qué buena. Y mira, y con el baile de los que sobran, que hoy día cumple del año 86, son 35 años desde que nació el disco Pateando Piedras. Estoy colocando el disco porque después se nos viene una semana de 18era. Y también se van a dar cuenta un pequeño gran cambio en la gráfica de las fechas que vienen. Bueno, eso toca ahora. La próxima fecha, que es una fecha 18era, solamente va a llenar, va a poder, entre comillas, disfrutar de este 18, pero con el urgimiento que tienen ahí en la tabla de posiciones va a ser un poquito complicado. Ahí se dan cuenta, hay un color azul, es porque es fiestas patrias. Entonces ahí el azul, el blanco con el rojo, ahí le damos un poquito más toque de 18ero. Claro. Estándar tónico. Sí. No hay problemas con la pantalla. Claro, como es banderita chilena. ¿Y a ti cómo te gusta el azul? Claro, banderita chilena, banderita tricolor. Exacto. Banderita mía. Ya. Quinter Unido, con los amigos que este fin de semana va a ser la banda del terremoto, recibe a Brujas de Salamanca. Gran bueno, partido. Ambos equipos tienen 4 puntos. Ahí el que gana se va a escapar. Claro. Así que un partido bastante bueno también. Sí, Nico. Provincial Ovalle enfrenta a Municipal Mejillones. Duelo también ahí de equipos que están en la punta. De hecho, primero con el segundo. Sí, primero con el segundo. Claro, sí, pues. Se están jugando la pole position. Y lamentablemente el Club de Deportes Vallenar no juega esta semana, queda libre. Esperemos que el descanso les sirva para poder el descanso de Sechero, sí. Para poder, digamos, disfrutar, o sea, ordenar sus ideas. Sí. Ordenar sus ideas. Por ahí el entrenador de Vallenar les dará permiso, como le dio Quintero a sus jugadores, de comerse un choripán y una empanadita por ahí. Sí. Qué choripán. Sí. Sí. Bueno, zona centro, la fecha que parte sería viernes para algunos equipos en esta zona, ya que Municipal Santiago, en el Estadio Municipal de San Ramón, recibe a Escuela de Magol, partido a jugarse en horario de almuerzo, a las 12 horas. Partido, digamos que este, para mí, a mi criterio, obviamente es el partido más atractivo de este grupo, para sí. esta fecha. ¿Por qué? Lo voy a argumentar. Porque son dos equipos que están con una necesidad muy similar, tienen una forma de juego muy similar,
y los dos tienen una, digamos, una necesidad imperiosa de poder sumar puntos, pero también de proponer desde lo deportivo, desde el juego. Así que va a ser un partido muy interesante, que bueno, no hay transmisión. Bueno, por lo que se sabe hasta el momento, no hay transmisión. Y bueno, Nato Pro Live, que es quien le transmite los partidos a Macul de local, yo creo que tampoco va a hacer las gestiones porque ellos van al partido que sigue, que es Real San Joaquín frente a La Pintana Unida. Se juega también a la misma hora en el Estadio El Pinar de San Joaquín. A las 12 del día hace de local San Joaquín, así que lamentablemente por parte de Macul no va a haber transmisión. Claro. Recordar que los chicos buenos ya vienen en alza. Y La Pintana está con cambio de técnico, así que es un partido que, digamos, en el papel, obviamente nada está escrito en el fútbol, es un partido de un pronóstico que, digamos, en las casas de apuestas está pagando mucho menos San Joaquín que La Pintana en este momento. Y también el día viernes, pero en la tarde, a las 7 me parece. A las 5. 17, sí, ahí están. Son detalles. Uno más, uno menos. Claro, o sea, que a veces se confunde, sobre todo uno que ya a cierta edad empieza a ponerse piti y toda la cuestión. Bueno, Trasandino en el Municipal de Los Andes, Regional de Los Andes, bien digo, recibe el Club Deportivo Rancagua Sur, donde Trasandino ya con una victoria se estaría poniendo el primer pie en los que sería la fase final, los juegos finales de Tercera División A, año 2021. El primero contra Escolista juega esta semana. Mira. Bueno, como nos aporta aquí Alonso, claro, es transmisión gratuita por Facebook y YouTube de a las 5 del día de mañana. Para los que lo quieran ver ahí, agradecer las gestiones de Trasandino. Esperemos que esta vez sí se pueda ver bien, porque el partido pasado de local tuvieron buena intención, pero lamentablemente no una muy buena transmisión. Sí. Quiero hacer, León, si me voy a poner el primer plano, para ver si lo están viendo la gente de acá de la radio. A ver, veamos. Que me acaba de pasar una situación bastante incómoda. Ya, ahora, en este momento. ¿Qué pasó? Para los de los demás programas, está bien. Acabo de poner la mano acá abajo y hay un chicle pegado. Ya, y lo tomé con mi manito. Entonces ese chicle puede tener COVID, puede tener algo. Y más que nada eso es el tema de tocar un chicle acá abajo de la mesa. Así que, por favor, colegas, eviten eso. ¿Ya? Ya va a haber un llamado de atención. ¿Ya? Muchas gracias. Incluso hasta yo lo voy a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieren lo saco y se lo muestro, miren. No. Ahí está. No. Mira. ¿Ya? Mira. Qué bonito momento. Qué bonito. Zona sur, León, por favor. Zona sur. Ahí estamos con la zona sur. Provincia Los Hornos recibe al nuevo Lota Schwager en el estadio Rubén Marcos Peralta. Nico, ¿qué piensa de este partido? ¿Cuál es su visión, su perspectiva? Vamos a ver, vamos a ratificar el horario de ese partido. La localidad ya, en teoría, ya está ratificado. Eso, la fuente del León, ¿no? Sí, de hecho, por lo que veo, son fuentes oficiales, sí. Y que está bien la localidad en esta fecha. Sí, ya, es excelente. El día viernes, o sea, mañana a las... No, el pasado mañana. Pasado mañana. A las 3 de la tarde. Así que sí, un partido que juega el segundo contra el tercero. Tiene los mismos puntos, 7 puntos. Así que es un partido clave para la escuadra de Lota, diría más yo, porque puede ir a robar puntos de visita a Osorno, que sería un envión anímico para la segunda rueda. Sí. El partido con que también va a animar de manera muy positiva el Grupo Sur es el partido de Deportes Rengo contra Provincial Ranco, el Ra. Sí, un partidazo ese, como nos decía Manita, que juegan el día viernes también a las 4 de la tarde, me parece. ¿Hay transmisión para ese partido, Nico? Sí, también es vía streaming. Se cancela ahí una entrada. Confirma enseguida. Bueno, ya. Y mientras confirma la entrada que pueda tener. Ahí está. Viernes 17 a las 4 de la tarde. Se pueden comprar la entrada ahí, como siempre, Ticket Plus. Sí. Nice. Y el partido también de Pilmahue de Villarrica recibiendo al Club Deportivo Linares en un partido donde también, digamos, son los equipos más necesitados del Grupo Sur. Así que esto es un partido también de
6 puntos o de puntos de oro. Pónganle el nombre que usted estime conveniente, pero es un partido importante para ambos escuadras. Bueno, otro partido que también se juega a las 4 de la tarde en el estadio Matías Vidal Pérez de Villarrica. Exactamente. Todos los partidos se van a jugar el viernes prácticamente, así que asuma que va a ser viernes, o sea, sábado y domingo libre. O sea, la cuestión es que ahí sale la fecha entre 17 y 19 por un tema de que... Sí, así mandan las planificaciones, ¿no? Si no, 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 claro. No era corrigiendo no, eso. No hay nada contra ti. No hay nada contra usted, León, ¿no? Para que después no en el auto no vaya yo sincerándose. No lo sentí como ataque. Para que no se sincere. No lo sentí como un ataque directo. Sí. Ah, bien. Bien, bien. Está el mira, aquí nos aporta... Sí, redes sociales. Esteban dice, Quintero juega el viernes a las 5 también. Quintero, sí. La banda del chimbombo, del terremoto. Sí. Bueno, y si toman vino, ¿cuál es el problema? Mientras no manejen, ojo, mientras no manejen con vino, todo bien. ¿No hay más comentarios? No. Solo es. Ya. Bueno, recordar que hay una federación muy bonita de hinchadas europeas las cuales se juntan en torno a la pasión que cruza el charco de sus equipos. Se agrupan en peñas, en piños, en ultras, tampoco voy a decir hooligans, pero se juntan alrededor del fútbol para poder ver sus partidos de sus equipos favoritos. Hubo Champions League hoy día, ayer también, con resultados bastante sorpresivos, pero también participan en un campeonato de fútbol 7. ¿Dónde puedes encontrar la información de la Federación, Federaciones de Hinchadas de Chile o Federación de Hinchadas de Chile, Europea de Chile, perdón? Es en arroba FedEChile. Vemos la foto de la selección chilena de fútbol 7 en la Copa Interamericana de Naciones, FAF. Es como el dinosaurio. Es como el dinosaurio ese, de los memes. En Ecuador, donde participaron ya generando los mejores del país en la disciplina. Puede participar, puede buscar su piño, puede buscar su grupo, recordar también y mandarle un gran saludo a nuestro capitán Mauricio Lara, que es ya un hincha oficial, socio oficial del Club Real Madrid. Bueno, y debe estar contento porque hoy le ganaron en el último minuto al Inter de visita. Exactamente. Así que no olvide visitar el Instagram de la Federación de Hinchadas Europeas de Chile, arroba FedEChile. Y obviamente tenemos a ¿Quién es la Granja? Sí. Ando lento idea. No importa, que estaba bien, tratando de recordar el texto que se dice habitualmente. Ahora sí, pero bueno, Quién es la Granja, servicios de rehabilitación de lesiones, traumatismos, posoperaciones y un sinfín de cosas en el ámbito deportivo. Los puedes encontrar en sus redes sociales en arroba quienes-lagranja o al WhatsApp más 569-8560-4706. Es un centro kinésico social de actividad física y salud que está ubicado en la Granja. Me van a perdonar porque no tengo la dirección para decirlo, pero lo pueden, digamos, encontrar en sus redes sociales y pueden hacer sus consultas, sus cotizaciones. Y les repito, las redes sociales, el Instagram, arroba quienes-lagranja. Y el WhatsApp es el más 569-86-60-4706. ¿Quién es la Granja? Calidad al servicio humano, no, de la comunidad. Ahí está, sí. Eso me acordaba siempre. Y obviamente, una vez que usted haga su rehabilitación, que se pueda rehabilitar de su trabajo, puede ir a Domic Fit, sí, que es la empresa del preparador físico de un gran amigo Víctor Toledo. Y acá tengo el texto. Sí, Domic Fit, servicios de entrenamiento y nutrición. Él es de Fabián, recuerde el nombre. Con más de 3 años de experiencia entregando un entrenamiento de calidad en los domicilios y de manera online, con profesores certificados que te ayudarán a poder lograr tus logros y objetivos de la manera que más te acomode, de la manera que a usted le estime conveniente y que le pueda facilitar también su complemento con el trabajo, le puede también el complemento con los estudios. En el área de nutrición te ayudamos a cambiar tus hábitos alimenticios, pero también a mejorar tu salud y calidad de vida. Contamos con oficina en Santiago Centro o si prefieres lo puedes hacer de manera online. Aprovecha los descuentos y promociones en este mes de septiembre. 2x1 en los planes de Personal Trainer, hasta un 20% de descuento en planes sobre 36 sesiones. Para más información visítanos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, YouTube como DomicFit. Al correo contacto@domicfit.cl y en la nueva página web www.domicfit.cl. ¿Ya? Y recuerda que en Domic Fit te ayudamos a lograr tus objetivos. Ya, para ese verano sin polera y para todos los objetivos también. Principalmente que más que sin polera, yo creo que es por un tema de calidad y bienestar de vida. ¿Después del 18? Exactamente, del lunes
Porque esa digamos que es una frase que está muy tocada también, porque dicen que el lunes comienza la dieta, bla 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 bla, pero si le tinca, si quiere hacer su dieta o quiere cambiar sus hábitos alimenticios, lo puede hacer a través de Domic Fit. Así que un saludo, hecho, para el profe Fabián. Antes que se me olvide, porque pensaba que se me iba a olvidar, nos viene la Copa Primavera con SP, que va a ser en el Estadio Benito Juárez a las 11 horas, donde va a jugar Lautaro de Buin contra Magallanes. La transmisión va a ser en Facebook Live. El valor de entrada presencial va a ser de 1,000 pesos con un aforo máximo de 700 personas. Pase de movilidad obligatorio. Venta de entradas online. Pueden hacerlo vía sistema de Banco de Chile. Y para más información, pueden revisar nuestras redes sociales de Radio Tu Zona X. Así que recuerden, Copa Primavera, septiembre 25, combustible JSP, Lautaro de Buin contra Magallanes. Buen partido, muy buen partido, entretenido, ¿sí? Recordar que Lautaro con Magallanes es un equipo de fútbol femenino que están abogando para poder participar en una primera B, o que se haga una primera división B, porque están teniendo que hacer estos campeonatos. O sea, lo que pasó con ellos fue que se va a hacer la primera vez, pero lamentablemente van a participar los clubes que como que tienen más antigüedad, algo así. Entonces, lamentable por las chicas que no van a poder participar, donde tanto se han preparado. Hemos visto por ahí a Gonzalo, que sube en sus redes sociales, bueno, y las redes sociales del club, la preparación que llevan mucho tiempo preparándose la gente de Lautaro de Buin femenino, pero lamentablemente les cerraron las puertas en la ANFP por este año. Así que esperemos que pronto puedan estar presentes en el campeonato de la división. Sí, recordar que, bueno, podría ser Copa Invierno, Otoño, Primavera, Verano. Exacto. En honor a lo que está pasando en nuestros días. Así que hemos terminado, finalizado la entrega informativa de lo que es la tercera división A. Y bueno, está León con el tenedor, que gracias a ese tenedor pudimos tener programa hoy día, ya que hubo un percance con la puerta de entrada y con ese tenedor mágico se pudo abrir con una técnica, digamos, digna de Dexter Morgan. Lo pudo abrir, así que felicitaciones para León por hacer ese trabajo con el tenedor. Así que ya sabes, el tenedor no solamente sirve para comer ni rascarse, también sirve para abrir puertas. Redes sociales. No, quiero agregar un datito de la tercera B. ¿Sí? Por ahí subieron en sus redes sociales Cultural Maipú, de que ya están en la cancha del Municipal de Barnechea para enfrentar un amistoso a Atlético Oriente. Mira, fantástico. Atlético Oriente, gran equipo. Saludo también al profe Ignacio de Atlético Oriente. Uh-huh. Sí, y nada más en las redes sociales estoy revisando. No hay más. Nada más. No hay nada más comentarios. Así que yo por mi parte me voy a proceder a hacer mi despedida de este capítulo, deseándoles unas feliz fiestas patrias, pero un buen fin de semana, que lo disfrute junto a su familia, que lo disfrute con un buen asadito, que sea una instancia de descanso, principalmente en estos tiempos que se descansa poco, principalmente del aspecto mental, ya, porque el descanso físico durmiendo se puede pasar, pero el agotamiento mental, el estrés y todas esas cosas que están en este tiempo cuesta, digamos, reponerse. Así que tome este fin de semana con mucha mesura, pero también tómelo para poder distraerse, disfrutar y tener un buen momento de relajo junto a sus seres queridos. Recuerde también que si va a beber alcohol, no maneje, y si va a haber algún amigo, va a haber a hacer alguna visita, tome las medidas de sanidad correspondientes, porque estamos con unos números bastante bajos en esta pandemia, por lo que esperamos que en la primera o segunda semana de octubre esto no tenga repercusiones, ya que gracias a la cantidad de personas que están vacunadas, el virus en Chile se ha podido controlar. Si no se ha vacunado, vacúnese, y si se vacunó, espere su fecha para la tercera dosis, que es muy importante. También agradecerle a todos quienes vieron este programa, a los que siguen la tercera división. Nos vemos el próximo miércoles. Agradecerle a mi novia, a mi papá, a mi mamá y a todos quienes ven este programa, a León en los controles, y lo dejo a Nicolás para sus palabras finales. Bueno, antes de irnos, por ahí también estaba viendo las redes sociales de Magul, que colocan: queremos desearle un feliz cumpleaños a Felipe Ballesteros, PF de nuestra escuela, esperando que sea un
sea de gran felicidad junto a sus seres queridos. Así que mandarle un saludo también ahí al PF de Escuela Macul, que está de cumpleaños. Agradecer a toda la gente que estuvo hoy comentando, como siempre, como cada día miércoles. Esperemos ya la próxima semana traer bastante información de lo que es la tercera B, haciendo una antesala al campeonato de tercera B que se nos viene a la vuelta de la esquina. Mandarle un saludo, como siempre, a mi padre, a mi madre, decirle que los quiero mucho, que me están viendo. A mi novia, como siempre, decirle que la amo. Y esperemos que este fin de semana sea un fin de semana bastante tranquilo, que se pueda descansar, que se pueda estar con la familia. Y los esperamos el próximo miércoles. No vaya a esas fondas ilegales, por favor, compórtese. León, ¿algo que agregar para el final? Saludos a todos los que fueron parte de esta transmisión. Queremos agradecerle por su sintonía, por todo el apoyo que nos han entregado. Estamos trabajando mucho mejor con el tema, estamos esforzándonos para traerles bien la información. Se nos viene un fin de semana que va a ser muy ajetreado, como dijo el profe Manuel. Si va a beber, no conduzcas, responsabilidad sobre todas las cosas, y también pásenla bien, que es muy importante. Pero, si va a beber, por lo menos contesta el celular, no sea como poeta. Como yo también, que a veces se me olvida contestar. ¿Dónde está poeta? Vamos aquí a agregar también el hashtag para hacer una nueva cruzada para encontrar. Ahí está, ¿dónde está poeta? Así que, muchachos, a todos los que vieron este programa, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo miércoles analizando la quinta fecha de la tercera división A del año 2021. Así que, como dice el capitán Mauricio Lara, que sea gol. Nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau, chau. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Radio Zona X.